Hola, ¿qué tal? Bienvenido a otra emisión de Bola Viva. Como siempre, muchísimas gracias por la sintonía. Santiago de Cuba, líder de la Serie Nacional, oro en el softball femenino en los Juegos del Alba, bronce para el béisbol masculino. Ya está en juego. Bola Viva. En Bola Viva hoy nos vamos con otro análisis sobre la temporada nacional y una tabla de posiciones que hace prever que hasta el último out habrá lucha por los boletos a los playoffs. De los Juegos del Alba, un inesperado bronce del equipo sub-23 y oro para el softball femenino, quienes hoy nos visitan tras sus buenos resultados y un año de altos retos competitivos. Proseguimos destacando el accionar más significativo de jugadores cubanos en ligas internacionales y tenemos un reporte especial con Joel Kisgiver. Estoy mucho más. ¿Listos para empezar? ¡Allá vamos! ¡Play Ball! Ya estamos comenzando nuestra emisión de Bola Viva, como siempre, dándole la bienvenida a nuestro staff de analistas, Duanes Hernández, Guillermo Rodríguez, Hidalgo Gato, René González. ¿Cómo está usted, mi amigo? Todo está bien, sin problema. ¿Le gusta? Cuidado que se bota, déjelo ahí. ¿De qué? No sé, lo que quiero es echarle algo. Déjelo ahí. Bueno, vamos a comenzar felicitando a nuestro camarógrafo Raison, que estuvo de cumpleaños. ¡42 raizones para celebrar! Mañana está Arteaga, el productor también está de cumpleaños. Y Yiria Rondón, capitana del equipo de nuestro país. No vaya, ya la hizo pública en Facebook. Los jóvenes siempre pueden publicar la edad. Que está presente en nuestro espacio un poquito más adelante. Así que muchísimas gracias a todos porque han llegado un año más. Ya lo felicitamos, ahora invítenos. Sí. Sí, no van a hacer la fiesta y dejarnos fuera. Bueno, yo voy a invitar a Duanes Hernández que comience a hablar de la Serie Nacional. Luján, hay que hablar, entrando en el tema de la Serie Nacional, de Santiago de Cuba. Qué bueno que un histórico del béisbol cubano ha recobrado protagonismo y hay que hablar de la excelente actuación en estos 30 primeros partidos de Santiago y de Eddie Cajigal como manager debutante. Santiago, que se ha sostenido sobre todo en su picheo, es el mejor del campeonato con 4,02. Y en la defensa, segunda del torneo con 9.71, no hacía el bateo, decimotercero con 281, pero hay que destacar la figura de Osday Silva, inmenso, líder en cuadrangulares con 12, líder en carreras impulsadas con 46 antes del comienzo de esta subserie, incluso le saca más de 10 carreras remolcadas al segundo lugar en este departamento. Y un dato curioso, Osday Silva tiene las mismas carreras impulsadas en 110 veces al bate en este torneo, que en 5 series anteriores, que había también remolcado 46 carreras. Yo creo que esto da la medida de lo excelente que ha estado el capitalino devenido indómito. Hay que hablar también, Luján, de la feroz ofensiva de Artemisa. Óigame, le anotaron 55 carreras a Matanza, que llegaba con el mejor picheo a esta subserie. Acabaron, vapulearon el picheo matancero. Y en el caso de Artemisa, sus parámetros ofensivos son de otra galaxia. Está entre los primeros en casi todos los parámetros ofensivos. Yo creo que esto habla en gran medida sobre la labor que vienen realizando los cazadores. Y por último, quisiera detenerme en uno de los mejores peloteros cubanos que está demostrando que esta Serie Nacional le queda muy chiquita. Y es el caso de Yurisbel Gracial. Está descosiendo literalmente la pelota como líder en casi todos los aspectos importantes de la ofensiva y ha sido un hombre clave también en el resultado de Matanza. Yo creo que por aquí está lo más destacado de la serie en estos últimos juegos. Apuntar, 55 carreras a Artemisa, pero Matanza le hizo 63 a Artemisa. ¿No? Sí, se hicieron 118 carreras en esta subserie. Es la subserie que más carreras se han anotado. Nos decía Guerrita que posiblemente, bueno, fuera el número más alto de carreras entre dos equipos, a pesar de que Matanza hace 63, sin embargo, la serie la gana Artemisa 3-2. No, sí, no, y a pesar de que un partido de 5 innings. No, ¿y qué sucede? Que Perdió hasta la labor de un lanzador en el cuarto partido de Matanzas, que no apareció y un aficionado se dio cuenta por los cazadores, el grupo cazadores en redes sociales, y alertó que ese lanzador había tirado dos entradas y no aparecía en el Boy Squad. Pasó de todo en esa serie. Una serie histórica. Lo que me llama la atención es que Artemisa, a pesar del pobre picheo que ha tenido, está trabajando para 6.88. Duani lo resaltaba, a base de bateo, un equipo que históricamente no sobresalía. Pero yo te pedí, Guillermito, ¿en qué serie un equipo que lance para 6.88 está entre los primeros? No existe. No existe ni tener más de 15 bateadores o 10 por encima de 400 en una liga. No existe. Aquí la particularidad está en que no se cansen los bates de Artemisa. Claro, pero ¿qué pasa? Que el picheo ha estado mal y esto me sorprende porque es lo que está diciendo Luján y puede ser interesante. Si este equipo deja de batear, va a pasar trabajo para ganar, porque sobre todo el picheo no ha estado nada bien. En sentido general, el picheo ha estado mal, pero es el lugar 15
en el picheo colectivo en estos momentos el de Artemisa. Y aún así es el conjunto con más lechadas en la Serie Nacional. Tienen 4 lechadas propinadas, algo que llama la atención, porque si miras, por ejemplo, Granma, la selección de Guantánamo y Holguín, hasta el momento no tienen una blanqueada en la Serie Nacional y ya pasamos los primeros 30 partidos. Es decir, esto llama la atención. Seguir aplaudiendo a Pinar del Río. Sí, Pinar del Río, que sigue dando la talla. Pero mira, yo quería referirme a algo que dijo Duani y Guillermito, estábamos hablando de esto. 9.71 me dijiste que es la segunda mejor defensa del torneo. Empatados 3 equipos con 9.71. Pero si 9.71 es los que peores defienden en cualquier torneo. Solo un equipo defiende para 9.80, que es Villa Clara. Un momento. Que eso sí es un parámetro aceptable. Aceptable. No, por muchos problemas que tenga. Pero un momentico aquí. Y esto será bueno para algún momento ustedes lo corroboren con Benino da Quinta. Tradicionalmente, la defensa en la pelota cubana, incluso cuando estaban los grandes equipos y estrellas, andaba en 9.70. Mira, andaba en 9.70 colectivo. Y un poco con aluminio. Y le he visto un poco más, 9.74, 9.73. Incluso hasta en serie selectiva. Y con aluminio. Estamos hablando, nunca ningún equipo fildeó para 9.50 y tanto. Eso no existe ni en la categoría juvenil. Estamos hablando de 9.67. Pésima la defensa. Y otro tema, Luján. 9.67. Ejemplo, hay solo 2 lanzadores que nos enteramos esta semana de que están regulados en la Serie Nacional. ¿Cómo? Nickel Cruz y Marlon Vega, no lo sabíamos. Estos pitchers pueden tirar solamente 90 lanzamientos y pueden trabajar una vez a la semana. Ferrer está preocupadísimo porque su principal pitcher es Nickel Cruz y a veces ha pasado trabajo para llegar al quinto. Tienen más reglamentación que los lanzadores juveniles que pueden tirar 100 lanzamientos una vez a la semana. Y esto me llama la atención porque Nike desde el 2020 está representando a Cuba en los eventos sub-23. Nunca se había regulado y ahora que ya no es sub-23, que es el principal pitcher, usted le está exigiendo resultados a la provincia y prácticamente no lo pueden utilizar. Eso es inconcebible. Solo dos lanzadores. ¿Cuál es la justificación? Bueno, me imagino para cuidar los brazos. Dos brazos que además, sobre todo el de Marlon, ya ha tenido problemas con el brazo. Esto no es un secreto para nadie. Eso que tocaba decir, Sermane, en la Serie Nacional debe ser el trabajo más difícil que pueda tener alguien. No, pues después les exigen resultados. Sustituyen los managers de la provincia y los managers están... Claro. Escuché unas declaraciones de Moré con toda razón, bien molesto, porque para ser manager en la Serie Nacional hay que ser mago. Mago, ya no solamente el nivel, sino las cosas de regulaciones que existen. Le agradezco estas consideraciones. Continuamos y precisamente nos vamos con una exclusiva de Iber, gracias al colega Aurelio Prieto Alemán. El envío le da a roletazo de Gita hacia el jardín derecho y ya entró Moncada. Están mandando a doblar a Robert. Viene el corredor, el tiro y entró, respondió el santiaguero. Ha sido una muy grata experiencia. Haber participado hoy fue lo más grande que me ha pasado en mi carrera. Y aparte, haber tenido el resultado que tuve personal y el del equipo, estoy muy contento por los resultados alcanzados. El equipo de Santiago, un equipo joven, renovado, pero los muchachos están saliendo al terreno todos los días a hacer su trabajo y gracias a Dios está saliendo el trabajo que salimos a hacer, buscar la victoria, y vamos a seguir enfocados para buscar la clasificación, que es el objetivo que tenemos desde el principio. ¿Cuál es el mayor incentivo que tienes, que mantienes esos deseos, esos ánimos de triunfo? El mayor incentivo primeramente es mi familia, mi madre, mi hija, mi esposa, todo, mi familia, que siempre me han apoyado desde el principio de mi carrera. Y bueno, soy una persona joven todavía y tengo metas que quiero seguir alcanzando. Y eso es lo que me tiene aquí jugando el béisbol todos los días, con ese amor que no pienso perderlo por ahora. En dos y nada. Le hace swing, le saca hacia la zona del derecho, se va moviendo, pegándose a la cerca, atrás. ¡Vuela! Siendo de Santiago, que confíen en los muchachos, estamos haciendo buen trabajo y pienso que estén contentos con lo que hemos hecho hasta ahora y vamos a seguir luchando para estar ahí entre los primeros de la clasificación. Y por la vida, pues, ahora hablamos de softball femenino, a propósito de la medalla de oro de nuestro equipo nacional en los Juegos del Alba. La bienvenida para Gillian Rondón, capitana de la selección y tercer bate del equipo cubano, y Michael Ibarwen, comisionado nacional. Por primera vez en Bola Viva, porque has estado en otros espacios de nuestro canal de Cubavisión Internacional. Bueno, quería comenzar precisamente pues reflexionando un tanto de este torneo de los Juegos del Alba, donde Cuba se lleva la medalla de oro, a pesar de que no es la principal selección cubana, 3 de las lanzadoras centrales estaban en contrato. Pero bueno, ¿qué encontró allí el equipo cubano? ¿De qué le ha servido al equipo cubano estos Juegos del Alba con miras a los principales compromisos del año? Bueno, los Juegos del Alba, el objetivo principal era con vista a la preparación para los Juegos Centroamericanos del Caribe de San Salvador y al premundial de España en el mes de julio.
ahí llevamos el equipo, un equipo sumamente joven. Nuestros principales lanzadores no estaban en Cuba, están en Italia en contrato, y Daniel López, que está recuperándose de una intervención quirúrgica. Ya fuimos con los tres pitches nosotros juveniles prácticamente y estuvieron a un 100%. Bueno, ahí se logró el objetivo, que era discutir la mayor, y bueno, y la obtuvimos. Rotación de jugadoras también, ¿no? Sí, llevamos jugadoras jóvenes que nunca habían salido a un evento internacional y en general estuvieron a 100% todas las atletas. Bueno, Gillian, ¿cómo sentiste que como capitana del equipo, ¿no? Y también en lo individual, porque es tercera base capitana del equipo, ¿cómo sentiste que el equipo aprovechó esto de cara a retos importantes como son los Juegos Centroamericanos del Caribe, que hay equipos de primer nivel, del top 10 mundial, de los Juegos Panamericanos, con miras al torneo premundial en julio en Valencia, los Juegos Panamericanos de Chile en octubre? Bueno, sí, primeramente saludo, ¿no? Y muchas gracias por la invitación. Mira, nosotras fuimos con el objetivo de ganar. En varias entrevistas yo le he dicho que vamos a ganar la medalla de oro. Y así fue. Como dice el profe, fueron muchachitas nuevas también, buena rotación en cuestión de jugadoras, y todo se desempeñó al 100% a lo que fuimos también. Nada, ver un equipo así tan unido, tan seguro, nos dio más confianza. Y bueno, fuimos a ganar, y como dice el profe, fuimos también a una preparación también que nos sirvió para todos estos juegos que vienen ahora. Y nada, creo que vamos a darlo todo y vamos a seguir. ¿Cómo, recuérdeme cómo el nombre que tenían ustedes con el psicólogo, que lo pusieron, las hormigas, ¿no? Algo así. Las hormigas guerreras. Las hormigas guerreras. Fuimos paso a paso y nada, aquí ya lo estamos haciendo también, vamos paso a paso. Y nada, siempre con la mentalidad positiva y firme. ¿Será este un año de consolidación en lo que yo considero uno de los mejores deportes colectivos de Cuba? Porque también está muy bien el softball masculino, el voleibol masculino de nuestro país. Hay un crecimiento en el equipo nacional de fútbol, en el sector masculino también, y hoy por hoy yo creo que el softball femenino comienza a tener caminos, luces realmente de resultados y éxito a nivel mundial. ¿Cómo sientes que el equipo pueda estar preparado realmente para lo que viene, para americano, premundial, que es clasificatorio lógicamente para el campeonato del mundo, juegos panamericanos? ¿Está realmente fuerte el equipo como para recibir estos elogios? Mira, yo te voy a decir la verdad. Siempre fuimos al campeonato en Guatemala, sí, con la mentalidad de clasificar. Nunca fue un bronce, o un segundo, o un primero. Pero más allá de los pronósticos, nosotros cumplimos con la meta. Y ese era un pequeño mundial de Guatemala. Exacto. Uh-huh. Y nada, ese campeonato nos dio más confianza aún, y de que sí podemos, de creernos nosotras mismas, de que sí podemos. O sea, todo tipo de campeonato que venga ahora este año, lo vamos a lograr. Uh-huh. Nada, tenemos buena preparación, psicólogos, físicamente estamos bien. Y nada, de verdad que vamos a darlo todo. Tenemos confianza en nosotras mismas. Y este equipo sí está para más, está fuerte. Y nada, sencillamente todo con disciplina y mucho esfuerzo, todo vale. Centroamericano, la meta del primer lugar es dura también, porque hay un equipo de la élite como México, hay equipos que han crecido como Venezuela, como Dominicana, por mencionar algunos, ¿no? Agregar a Puerto Rico. Puerto Rico, que es de los primeros en el mundo. Sí, el nivel es bueno, esperando que vayan con sus selecciones principales, ¿no? Deben ir con selecciones principales, bueno, pero nuestro equipo está enfocado en eso. La meta era buscar bronce, pero bueno, creo que el equipo ya está para más. ¿Bronce en un centroamericano? Sí, pero creo que el equipo está para más, creo que el equipo ya está para escoger la medalla de oro, contra que venga. ¿Premundial conocemos calendario? Premundial conocemos calendario, va a ser en España el 18 al 22 de julio. Abrimos con Holanda el primer día, después tenemos doble con España y Sudáfrica, después continuamos con Puerto Rico y culminamos con China. Es un calendario bastante asequible, entre comillas, porque ahí ese nivel, todo el mundo tiene nivel, pero creo que podemos, como está el equipo, podemos lograr los objetivos. Uh-huh. ¿A qué sería clasifican dos por grupo? Dos por grupo. ¿Con miras al Mundial? Con miras al final del Mundial. El mejor tercer lugar y un wildcard. ¿Renovación del equipo para los Juegos Centroamericanos del Caribe? O me imagino que esto sea prácticamente el mismo equipo que va al premundial, porque terminando un evento casi que comienza el otro. Bueno, el equipo ahora está en sus casas una semana de descanso, se incorporan el día 7 a la Cardín, y la renovación del equipo, bueno, tenemos que reunirnos con el equipo, con el colectivo de elección, pero no debe haber muchos cambios. Sí, se nos incorporan las dos pitchers que están en Italia, hay que ver cómo está Nisley López de su operación, y o sea, aquí se quedaron en Cuba varias jugadas también, que tienen calidad para hacer ese equipo. Bueno, ya esta semana de entrenamiento definirán qué
qué equipo va. Si el equipo que va a los Juegos Centroamericanos va a ser el mismo que va al Premundial. Bueno, muchísimas gracias por estas consideraciones. Estaremos aquí en Bola Viva atentos también a la participación en los Juegos Centroamericanos del Caribe y, por supuesto, también al Campeonato Premundial. Éxitos, que ganaron una gran popularidad ustedes con ese torneo en Guatemala. Bien, continuamos y lo hacemos con Bola Fuera, Renier González. Adelante. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en Bola Fuera y comenzamos con la Liga Americana de MLB porque los cubanos son los mayores remolcadores. Sí, señor, las tres primeras posiciones en carreras impulsadas en el joven circuito son copadas por cubanos. José Adolis García, el Bombi, el muchacho de Ciego de Ávila, es el líder remolcador con 30. Además, ha pegado 8 cuadrangulares jugando para los sorprendentes Rangers de Texas, que han tomado por asalto el liderato en el oeste de la Americana. Por su parte, con 28 y segundo está el cubano nacionalizado mexicano Randy Arozarena, y con 27, a pesar de que ha perdido algunos juegos por lesión, está el gigante de las Tunas, Jordan Álvarez. Así que cubanos moviendo el madero en condiciones en la MLB y liderando el importante departamento de las carreras impulsadas. Nos vamos al sur del Río Bravo porque en México también están moviendo el madero y haciéndolo tronar los toleteros cubanos. Peter O'Brien, cubano-americano nacido en Jayalía, es líder en jonrones con 5, empatado con Jesús el Cacao Valdés, el experimentado dominicano. Con 4 hay otro cubano líder el pasado año, el zurdo Félix Pérez. En cuanto a las impulsadas, el mismo Pérez tiene 10 y en el average el carismático matancero Yadier Drey promedia 333. Nos vamos para Asia y en la KBO tuvo una semana extraordinaria Guillermo Heredia. Está on fire, batió de 25-10 para 400 con 9 impulsadas durante los 7 días de la semana. Jugaron en 6. Su equipo, el actual campeón, el SSG Landers. En total, Heredia está promediando .361, tiene 7 dobles, 2 jonrones y 19 impulsadas. Esto es lo que tenemos aquí en Bola Fuera. Yo me mantengo en búsqueda activa, nosotros seguimos en Bola Viva. Disfruta el tiempo que mereces entre amigos. Caribe llega a la puerta de tu hogar en diferentes provincias de Occidente con variedad de alimentos, productos de aseo y limpieza. Encuéntranos en la modalidad online o en nuestro espacio físico. Sé parte de Mercocaribe, el mercado de la familia. La producción de un extintor contra incendios dura como promedio 3 horas. El montaje de un pararrayo, 3 días. Un gabinete con sistema digital de alarma, 8 horas. Un módulo detector de fuego, 20 minutos. La protección de la vida humana tiene garantía de por vida y 35 años de experiencia. Seguimos en Bola Viva. Recuerde siempre que estamos en todas las redes sociales, arroba Bola Viva TV. Lilian, sí, siempre observando sus consideraciones, que nos hace un resumen y nos trae los temas a seguir. La muchacha de Puerto Padre. Sí. Como aquí mi representante de Puerto Padre. Aquí. Bueno, medalla de bronce para el equipo cubano en los Juegos del Alba, categoría sub-23. Para mí no es un buen resultado. No, para mí tampoco. Más allá de cómo fue el sistema comparado. Para nadie es un buen resultado. Para mí es un mal resultado. Ajá. Queda tercero entre 4 equipos, con 2 selecciones de Venezuela, que se sabe que no eran peloteros de los mejores de este país, ni mucho menos. La segunda escuadra, incluso perdimos con este equipo, cerrado, pero se perdió ese primer juego frente a la segunda escuadra de Venezuela. 4-2. No podemos decir que es un buen resultado para nada la actuación de Cuba. Sí, resaltar algunas individualidades. Uh-huh. Por ejemplo, Darián Palma, un pelotero que sigue luciendo bien de Granma. Este jardinero de Granma remolcó 6 carreras, batió 467 con un triple. Fue el mejor a la ofensiva de este equipo. Y Carlos Monier, otro ya de los que ha estado con los equipos Cuba en la categoría sub-23. Estuvo en el Mundial en Taipei de China y estuvo muy bien. Y sobre todo en el picheo, me llamó mucho la atención el trabajo de Miguel Neira. Hemos hablado de este lanzador que viene de la categoría juvenil
Que fue el último que se incorporó al equipo. El último que se incorporó no estaba. El juvenil que tú habías hablado, Zurdo. Uno de ellos. Zurdo lanzó un juego perfecto en el Panamericano Juvenil el año pasado en México. Ojo, porque este jovencito de apenas 18 años, viene de la categoría juvenil, puede dar mucho de qué hablar en el béisbol cubano. En sentido general, un equipo que carece de poder. En 4 juegos no se conectó ni tan siquiera un jonrón. El equipo cubano no pudo dar jonrón, gracias a la estadística siempre de Robert García, del Corral, del Team Vívela. Y esto en un picheo que no fue tanta calidad. Como usted mira, el equipo batió 300 colectivamente, pero sin extrabase prácticamente, con solamente 4 dobles, un triple, no pudo conectar. Lo que más se levantó fue a Nicaragua. A Nicaragua, sobre todo, y bueno, a Venezuela también. Al equipo principal de Venezuela se le batió. Y ojo, que esta es la base del equipo que debe asistir al Panamericano de la categoría en busca de un cupo mundialista. Que es importante para Cuba tratar de estar entre los primeros lugares en ese Panamericano para acceder al Mundial de la categoría. Bueno, hablando de Panamericano, el Sub-12 sigue preparándose. El 17 de mayo parte a este Panamericano de la categoría que da 4 plazas para el Campeonato del Mundo. Un Panamericano durísimo para el equipo cubano. Yo creo que, mira, estamos analizando que si terminaron en tercer lugar, yo no analizaría tanto el tercer lugar, sino por qué se llevó al tercer lugar. Yo creo que el equipo tiene más calidad de la que mostró en estos Juegos del Alba, con una preparación acorde, no con la que se hizo, para este certamen. Yo creo que ahí, muchachos, ustedes ya hablaban de Monier. ¿Qué cosa es acorde? Acorde al evento. Que no topar con equipos que tienen mucho menos nivel, como lo hicieron. ¿Y con qué más? Y topar? Se perdieron una serie. ¿En medio de la serie nacional? Era mejor entrenamiento. Con todo el bajo nivel que tiene la serie nacional, era mejor jugar la serie nacional que jugar 8 partidos con un equipo que no tiene la más mínima tradición. Bueno. Y eso tiene que haber afectado, que es lo mismo que hablé la semana pasada. Pero eso lo había dicho Luján aquí en este programa hace varios programas. Mira, yo no tengo miedo de decir que me equivoqué. Usted tenía toda la razón. Le doy toda la razón un mes después. Pague lo que debe. Tenía toda la razón usted. Porque lo que sí no puede ser, y es lo mismo que estaba yo hablando la semana pasada y lo conversaba por acá, que usted vaya teniendo como preparación un torneo de menor nivel al que usted va a enfrentar ahí. Y eso nos puede pasar. Ojo, las autoridades del béisbol. Yo sí creo, como bien ustedes dijeron, que Cuba, hombre por hombre, va a tener el mejor equipo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador. El problema es... ¿Cómo llega? ¿Cómo llega de una serie donde los pitchers tienen mucho menos nivel? Eso afecta al bateo y nuestro picheo. Que cuando usted lo reúne, 6 o 7 lanzadores, porque sube el nivel, tampoco entonces han enfrentado a bateadores que puedan, por ejemplo, que sean buenos en el rompimiento, que discriminen, aunque hayan pasado su mejor momento. Ojo que la preparación, yo creo que nuestros torneos domésticos están siendo contraproducente a la hora de los resultados internacionales de nuestras selecciones. Por cierto, Puerto Rico ya concentró 35 peloteros rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, incluso con varios grandes ligas. O sea, que se están tomando en serio los Juegos Centroamericanos. Son los campeones. Aunque Luján, yo creo que a Cuba le alcanza para ser medallista en este torneo y así alcanzar un cupo a los Juegos Panamericanos. Si tuvieran una preparación importante, no salieran de la serie nacional, es decir, que hubieran topado con equipos más fuertes, elevando el nivel, Cuba ganaba el torneo. Hoy íbamos a hablar del picheo del equipo cubano en esos Juegos Centroamericanos. Evidentemente no vamos a tener tiempo, lo dejamos para después. La gran bronca de la semana pasada fue si Cuba no estar entre los primeros, sino ganar el torneo de los Juegos Centroamericanos. Bueno, ganar es otra cosa, pero al menos... Pero hay que ganar. Para mí tiene equipo para ganar. Equipo para aspirar a ganar. ¿Qué preparación? Hay que hacer la preparación. Pero si van a salir de la serie nacional para ir. Pero los peloteros que tenemos jugando en la Liga de México van directamente a la competencia. No tienen que hacer preparación. Eso sí puede. No, eso no tiene. Eso está en un nivel superior. En Barranquilla no ganamos ni con todos los extranjeros. No, pero no se ganó porque fue un sistema de todos contra todos. No hubo partido final y el equipo gana 5 juegos y no pudo ganar el título. Fueron segundos. Perfecto, pero ese equipo, con lo que estamos diciendo, es el mejor equipo hombre por hombre que va a haber en los Juegos Centroamericanos. Sí, yo, entonces, ¿cómo usted no va a aspirar a ganar? La aspiración del béisbol cubano tiene que ser ganar los Centroamericanos. Pero, yo lo que digo que no veo tan segura esa medalla de oro. No, segura no la veo. Yo tampoco la veo segura. Pero tú crees que saliendo de una serie nacional donde la media de la recta es 83 millas, usted puede ir bien preparado un torneo. Pero Reinier, hay peloteros aquí como Yuribel Gracial que pueden hacer los ajustes, que mira, está, como decía Duani, anda muy bien en la serie nacional, no va a tener tiempo de jugar otra liga ante los centroamericanos, pero es un pelotero que debe ser determinante. Dayan García, estoy convencido que aunque venga de la serie nacional, va a rendir en los centroamericanos. Son peloteros por encima del nivel, pero van a llegar allí. La incógnita es el picheo, señores. Un momentito. Vamos a dejar el picheo para la semana que viene. Bueno, que yo no quiero que sea tan malo porque se nos va a acabar. Terminamos el tiempo.
Yo creo que los hombres que tiene el equipo Cuba, que dijimos que es prácticamente la mitad del clásico, aunque salgan de la serie nacional, tienen el suficiente rigor, rodaje y profesionalidad para llegar al torneo. Es un problema de profesionalidad. Y hacer el... Hacer, eso es un problema de que usted se habitúe sí, un evento. Hacer el oficio, hacerlo. Hace si esto, tiene, mira. Si lo puede hacer. Sí, está bien. Cuando, si vaya, cuando hagan el ajuste, se acabó entonces el torneo. Entonces usted no ve a Cuba ganando los Juegos Centroamericanos en el béisbol. No, yo veo a Cuba como el mejor equipo. Lo que veo es que saliendo de la serie nacional con una recta de 83 millas y media el picheo. No ganan los centroamericanos. ¿Usted piensa que no ganan los centroamericanos? No, pueden ganarlo, pueden ganarlo. El béisbol es béisbol. Estoy hablando que deberían de ganarlo sin muchos problemas si tuvieran otro tipo de torneo. No, tienen peloteros para ganarlo. No hay torneo para ganarlo. Peloteros sí lo tienen. No hay torneo para ganarlo. El problema es... Ningún equipo va a ganar tantos jugadores en el Clásico Mundial ni jugando la Liga de México. Puerto Rico va y se prepara y te enreda un partido porque... Fácil no va a ser, Reniel. No va a ser fácil ni aunque te prepare. Pero porque se ha demostrado. Vaya a jugar con otro equipo va a ser fácil. Bien. No, muchas por supuesto, gracias. Por supuesto. Muchas gracias. No, te salvaste porque iba a seguir hablando. No, regresamos sobre el tema. En la semana que viene. El picheo de Cuba en estos Juegos Centroamericanos del Caribe. Nos vamos con la bola de cristal. Y ya estamos con la bola de cristal. En el concurso de la APK, la pelota, bueno, pues primer lugar para Junior Sergio, 4.798 puntos, seguido por Víctor Colmenares y Jorge Céspedes. Están pegados, ¿eh? Están pegados, están cerca. Es que ahí se votan los ocho series. Bueno, son familia y nos tratamos. Y todos los días ese concurso está bien difícil. Ajá. El hombre es constante. Y bola viva, o los aficionados contra bola viva, primer lugar para David Hernández, 30 puntos, 5 usuarios empatados con 28 y Laura Esquivel, 27 puntos. Por nosotros, los mejores, Guillermito y Duani en el lugar 13 con 25 puntos, quien les habla con 24 en el 15 y René González en un meritorio 57 con 20, y 20 puntos. Y voy para el 100 en este. Con 20 puntos. No, yo sí no puedo con esto. Yo realmente, tú vas a ver la votación esta semana. Ya estamos votando. Duani, cuéntame, Artemisa Santo Espíritu. Hombre, Artemisa, que fui el único que votó contra Matanza por Artemisa y mire. Dígame usted. Artemisa 3-2. Dígame usted. Artemisa está más cerca. Yo me voy por el equipo de Santi Espíritu. 3-2. Mayabeque Matanza. Matanzas. Usted. Matanza 3-2. Usted. 3-2 Matanza. Mayabeque, me voy yo. 3-2. Seguimos. Granma Villa Clara. Villa Clara. Ajá. Usted. Granma 3-2. Usted. Villa Clara 3-2. Villa Clara voy yo. La Isla Ciego. La Isla, muy difícil en el Laura ganarle a la Isla. ¿En el Laura? Usted. En el Laura, 3-2 la Isla. Ah, pues en el Laura, 4-1 Ciudad Ávila. Vaya. Bueno, yo me voy por el equipo de Ciudad Ávila, pero el partido de este lunes ya no se pudo efectuar, por lo tanto esta serie no va a ser 4-1, porque no va a haber forma de recuperación. Bueno, 4-0 hoy con Ciudad Ávila. Tranquilo. Tenemos que conformar, mantener el orden en la formación. Ya. Bueno, punto final a nuestra emisión. Muchísimas gracias por la sintonía. Aquí estaremos la próxima semana en un horario de día similar para seguir analizando, polemizando sobre la temporada cubana de béisbol. Hasta entonces.